боли нет в моем сердце. Улетай. Cosita exótica, mi amor. ¿Cómo está mi reina? Hace rato no la veo yo, cosita. Pensándola mucho en esta cuarentena, yo, mi amorcito. Así me dice que lo que tanto piensas. Dale abracitos por todo el cuerpo y dale besitos hasta la punta del dedo meñique, mi amor. ¿Y cuándo te puedo ver entonces? No, yo quiero verla hoy. Aprovechando que no hay nadie en mi casa y la casa está sola, mi amor, y nos quedamos toda la tarde. Ay, pero mira que tengo pico y cédula hoy. Ay, que cuente pico y cédula, mi amor. Yo tengo un amigo que él maneja un carro. ¿Ah? Y él atrás está acá. No, pues entonces dale, mándalo que me recoja. Hágale, pues ya lo mando, pues para que la recoja, mi amor. Ya viene, ¿qué pasa? Ya viene. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Me recortó un hueso, mano. ¿Y qué pasó? Pero que sube. ¿Y qué pasó? ¿Cómo va a cobrar 50 mil pesos, manito? Pero vos te quejas por todo, no es que me tocó dar tres vueltas por allá por las tres cruces. Tome un cochino dinero. Ahí se la traje, vea. Hola, mi amorcito, hola, mi amor, ¿qué más? ¿Cómo estás? Excelente, mi amor, ahora mejor que la veo. ¿Yo, ricura? Ay, qué delicia, mi amor. ¿Cuál? Lo que usted me diga no es un problema, mi amorcito. Que me tocó traer la bendición. ¿Y qué hubo, papi? ¿Cómo está? De aquí no hay play, me ayuda mi mamá. Y mi sueño es caer pasión. No, papi, no. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cuál pasión, mi reycito? No, papi, camine, vamos. ¿Me grita el play? Sí, subamos. Tan lindo que es el niño, ¿cierto, mamá? ¿Qué tico te das más bonito si no me llevo a mi mamá? Papi, yo no estoy haciendo nada, más bien juguemos playcito, ¿sí? Y la rechera se me sube a la cabeza, y la rechera se me baja a los pies. Pero la verdad, esa mujer no te conviene, yo creo que lo merezco este solo en un mundo de la felicidad con nosotros. ¿Estás terminando? Sí. Pero negro, es que ¿por qué me vas a terminar? Decime a alguien, ¿tenés a alguien o no, qué? No tengo a nadie, pero no quiero más nada contigo. Déjame en paz, quiero mi paz, quiero mi libertad. Sara, ¿y ustedes no eran los amigos? Si ves mi sangre, manito, yo te dije, esa mujer quería estar en la calle, ya sigo mostrando el ombligo por luchas cortas. Por eso era que ella quería estar sola. Anda decidida, manita, anda decidida. Que te comes a saladita para que te quede bien. Pásame lo mío, Nero, es lo que te tengo, ¡No! ¡No, Nero! ¡No voy a hacerlo más! ¿Entonces, pues, me va a atropellar o qué? Ay, venga, disculpa. Cállame, coge, ¿estás consciente de lo que estás haciendo o qué? ¿Dónde te dieron ese pase? ¿En un paquete de chicos? ¿Y este chocolatito dónde salió? Pues de mi mamá y mi papá. Y no me venga a coquetear porque casi me coge. Ay, ya. Déjeme solo, cosita. Venga. Por Rusia esta. Uy, ¿qué tal el chocolatito de la otra vez? Hola, cosita. Usted huele a loca que el otro día casi me atropella. Ah, sí me recuerda. Dale, traje un vino. Uy, se me está poniendo bien bueno. Pero no le voy a dar la oportunidad. ¿Usted cree que yo voy así de fácil o qué? No. ¿Qué tengo que hacer para que salga? Tengo que conocerla primero. No me toque, que haga el favor, no, que estoy todo sudado. No. Y en estos días ahora estoy ocupado, sigo entrenando. Hola, cosita, ¿cómo estás? Hola,
Hola, ¿cómo estás? Estás encantada, ¿yo? Sí, vaya, esto para casa. Vamos, tranquila, cosita. Yo lo llevo. Claro, la que cae me atropella, la que me llevo al gimnasio, cosita. Yo soy una mujer independiente. Puedes ver, yo soy una mujer trabajadora, humilde. Para adelante, vamos a salir juntos adelante, de la mano, trabajando, luchando duro. No, pues luego será, tengo que ir a hacer el almuerzo. Ay, ya, si voy, te lo hago, nos conocemos, yo cocino delicioso. Bueno, está bien, conozcamos, ayúdame con esto. Bien, bien. Sí, sí. Tengo 24 años. Bienvenida a mi casa, cosita. Delicioso. Ahora sí te vas a enamorar de mí. Usted no puede engañar a la gente así, tramposa, mentirosa. ¿Cómo que qué pasó? ¡Aguepollo esta! ¿Ves qué tal ese ruso? Mi mamá, si no es lo que pudiera cocinar, nunca aprendí. Así son. ¡Aquí cuenta lo que es todo, manito! ¡Chechere! ¿Cómo está la venta, manito? Re buena, papi. Si es el primer par de zapatos que está de almuerzo. Sí, lo que ya está vendido. Ándale, pues, manito, así cuenta lo que es todo, ruso. Rucio, la plata, este te pinta futbolista, velo. ¿Qué futbolista va a ser? Mirad el caminado, mirad el porte, mirad el bolso, mirad la platica, velo. Ah, voy a ir a prestarlo, pues. ¡Háblame, jugador! ¡Háblame! Uy, manito, usted es un central de los bravos, usted es como Sergio Ramos, con un cabezazo letal, ¿sí o no? ¿Cómo a ver? Ay, manito, yo soy un futbolista también, mira el porte tuyo y mira el porte mío. ¡Chéchere, vení! ¡Contale dónde he jugado yo! Ese muchacho es de los buenos, papi, ahora en el Real, Barcelona, en todos lados, ¿qué pasa? ¿No lo conoces? Ah, si tuviera como... Ah, ¿no le da calidad? La tirada más larga que Mbappé. ¿Y qué haces aquí entonces? Ay, manito, contale. Si le contara... Entonces me le jodí el ligamento cruzado, la de Falcao, manito. Uy, pero vos estás como Rusio, ¿no, manito? ¿Ah? ¿Rusio a dónde, manito? ¿A Rusio a dónde? Te voy a dar buen precio porque vos sabés que esto todo es mío, ¿no? Yo mi platica la aproveché, ¿sí o no, chichere? Claro, y por eso te voy a dar buen precio en Guayo, manito, ¿ah? A 50 lucas le van a dar. Uy, no, jefe, eso es tan barato, a 50, jefe. Pa' él nomás, ¿cómo estamos vendiendo zapatos? Pues déjale, compro uno yo una vez. De una, hágale, papi. ¿Hace precio? A 50 lucas. Hasta yo gasto, ya tengo plata, ¿eh? A 50 lucas, hasta él mismo compró. ¿Es original? Original, papi, tipo uno. Vamos a ver, vamos. Listo, manito, que hoy viene atendido. Para ti, no, para todo el barrio. Ah, chéchere, no creo que tengo mucho. Para ese precio, tengo muy barato. Ya, tú andas loca, bañada. Ven, tú, yo con los pasajes, como los mejores, manito. Así son.